Hola a todos, gente, ¿cómo estáis? Soy MrCrero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, estamos por aquí en la victoria 6400. Vamos a conseguirla ahora en directo. Como podéis ver, hay un montón de gente por aquí saludando por el chat. Y nada, si queréis seguirme pues por Twitch y ver los directos y poder estar presente en estas victorias, pues seguirme en Twitch. Si no lo sabéis, gente, tengo un canal secundario en YouTube que se llama MrCrero10 Shorts, donde podéis ver todos los mejores clips de todas mis mejores jugadas y pro tips nuevos que van saliendo, así que lo tendréis abajo en la descripción y en la primera página de mi canal de YouTube. Y nada, gente, dejar un like que se agradece mucho en el vídeo, suscribiros al canal de YouTube y vamos a por la victoria. Vamos allá. Tutti Frutti, primera prueba. ¿Qué cojones? ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué va a durar la partida 2 segundos? No entiendo nada. A ver. Bueno, Tutti Frutti, ¿te imaginas que solo es una prueba? O sea, rollo, pierde todo el mundo y gano yo en la primera prueba. Victoria 6400 en solo una prueba. Me voy a quedar abajo para intentar matar gente. ¿Te imaginas que pasase eso? Va a ser increíble, en verdad. Lila pera. Voy a quedarme abajo e intentar trolear a la gente. Vale. Lila pera. Vale. Uf, complicado, complicado trolear a la gente. Bueno, estaría muy guapo, tío. Ganar en primera ronda, ¿sabes? Verde, lila, coco. Verde, lila, coco. Ok. Es verde. Es que difícil es matar gente troleando, tío. No muere casi nadie ya en Tutti Frutti. Qué locura. Sería rojo, verde, plátano. Rojo, verde, plátano. Rojo, verde, plátano. Plátano. Buah. Madre de Dios. Se han muerto dos personas. Bueno, primera ronda muy divertida, gente. La verdad, un minuto y medio viendo frutas. Perfecto, seguimos. Han muerto dos personas. Vale, siguiente prueba. Vale, voy a crear una predicción en el chat de qué final toca en la partida, en esta partida. Una predicción de qué final toca. Vale, a ver. Para, pa, 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 pam. Esto por aquí. Vamos a esperar a pillar el dorado este. Pillamos dorado. Aparta, porfa. Pillamos dorado. Quedan cuatro. Quedan cuatro. Me puedo ir hasta el final y pillo el de 5 del final, ¿sabes? Más rápido. Venimos por aquí. Y se acabó. Top 1. Bien, bien, bien. Me gusta. Pues nada, siguiente prueba. Vamos allá. Vale, hay una predicción hecha en el chat de qué final va a tocar. De momento, lo más votado es Templo Perdido. Después, Bombas. Y después, Hexagonía. Ese es el top 3 ahora mismo de la predicción. ¿Qué final tocará? ¿Qué final tocará? Suele tocar mucho. Realmente, son las 3 que más tocan. Hexagonía, Templo y Bombas. O sea, esas 3 son las que más. Vale, a ver si no nos tira nadie. Estaría bien. A ver, si nos tira alguien y no llegamos a la final, ¿vale? Mantenemos la predicción para la siguiente partida, ¿sabes? No la volvemos a hacer. Si morimos, pues... Vale, hay que intentar sacar ventaja. Hay que intentar ponerse primero y sacar ventaja de la gente. Vale, bien, ya está. Ya pilla ventaja. Vale, faltan 3 por morir. Esto por aquí. Esto por aquí. Saltamos, saltamos. Faltan 2 por morir. Venga, va, moriros. ¡Morid! ¡Muéranse! Falta 1. Hay uno por aquí, ¿qué coño? Bro, ha pasado por el ventilador ese tío, what the fuck. Dale, ya está. Perfecto, vamos a la siguiente prueba. Puede ser final ya esto, puede ser final, puede ser final. Vale, a ver, ¿cómo está la predicción esta? Puntillas ahora. Vale. Primero, Templo Perdido con un 36%. Segundo, Hexagonía con un 25%. Tercero, Bombas con un 15%. Cuarto, Hexanillo con un 6%. Todo Rodado, 4%. Y Montaña Majareta, 3%. Madre mía, si toca Montaña Majareta, se forran, literalmente, los que han apostado en montaña. O sea, madre mía. Vale. Vamos allá, vamos allá. Podríamos mirar las baldosas del fondo. No se me ha ocurrido, la verdad. Bueno, la gente está avanzando muchísimo. Ay, ay, que me caigo. Hola, Keror, ¿qué tal de vacaciones? Vale, 6 no es.
6 no es. Vale. Esta no es. A ver, sabemos que 6 no es. Vale, pues tiene que ser. Vale. ¿Cuál será, tío? Esta tampoco es. La última no es tampoco. Tiene que ser una de estas dos. Esa. Vale. Pues listo. Pues estamos en la final. A ver qué toca. Y la final de la prueba es... Vamos a ver qué toca. Rodado y hundido. Que si no me equivoco, creo que lo han votado solo un 4% de la gente, creo. Ay, Dios. La quinta final menos votada se acaba de llevar la predicción. Felicidades a Rodado y hundido. Os habéis llevado un montonazo de puntos, la verdad. Vamos allá, va. Se acaban de hinchar ahora mismo. Venga, vamos a intentar ganarla. A ver, vale. Esto por aquí. De momento no parece un mapa muy difícil. De momento está bastante bien. Saltamos por aquí. Acá hay un salto grande en el amarillo. Vale, la parte final del azul es muy, muy sencilla. Son 4 saltos básicos. Eso está bien saberlo, eso. A ver, si empezamos desde el azul, ¿qué tendríamos que hacer en el mapa? Empezamos desde aquí. Vale, si empezamos desde aquí, bueno, nos cruzamos aquí detrás de la pared esta. Nos pasamos aquí. Ahora podemos saltar aquí. Aquí está el salto grande. Y aquí ya están los saltos pequeños. Son 4. Lo malo es que están agarrando bastante. Entonces me da un poco de miedo saltar. Me hace gracia porque está todo el mundo en el chat diciendo no, no, no. En plan, es que creo que solo han votado Rodado y hundido. Creo que le han votado 14 personas solo. Ay, Dios. Esto por aquí. Vale, la foca esa yo creo que va a ser de las últimas en morir, porque está jugando muy a patrones. Está ahí saltando todo el rato. Vale. What? He visto un tío desaparecer, ¿no? O me he fumado algo. Vale, quedamos 4, ok. La foca esa es la mejor de la partida. Quién está jugando más... más tryhard, ¿sabes? Ha muerto otro. Vale. Falta la foca y el del moño. Esto por aquí. Pasamos aquí. Saltamos. Saltamos aquí. Pasamos por detrás de la pared. Y ahora ya saltos azules. No está difícil el patrón realmente. Es amarillo. Azul atrás. Ahora esperamos. Bueno, a lo mejor no sale rentable esperar. Sale rentable piso. Vale, creo que voy a cambiar un poco el patrón. Pero lo tengo ya dominado. En vez de saltar al amarillo ahí, saltaremos al azul de delante. Ya veréis, ya veréis. La clave es... la clave es amarillo. Azul. Ahora, de aquí, saltamos al azul delante. Saltamos aquí. Y el tío este, madre mía, casi muere. Creo que nos hemos hecho bodyblock, creo. Vale. Amarillo, azul. Saltamos. Ahora aquí salto plancha. Pasamos aquí. Y ahora de aquí ya los 4 saltitos en el azul. Hostia, ¿te imaginas doble win? Sería guapo, ¿eh? Doble win en la partida de 1400, ojo. Son enfermos los dos, ¿sabes? Amarillo. Esto por aquí. Plancha. Amarillo, pasamos aquí. Y ahora 4 saltos. Vale. Creo que falta poco, de música. Que trate el nuevo barco de One Piece. En plan, la mejor pregunta, ¿sabes? La pregunta más random. O sea, literalmente la pregunta más random del vídeo. Esto por aquí, vale. Pues se va a acabar la partida, gente. Doble win. Se viene. Se viene, se viene, se viene. Y... 5, 4, 3, 2, 1, GG's, bro. Doble victoria. ¡Joder! Doble victoria. En la victoria 6400. La verdad es que bien jugado por parte de la foca. Bastante guapa la partida. Y nada, gente, espero que dejéis un like en el vídeo, que se agradece mucho. Y nos vemos en el siguiente. Gracias por pasaros por el canal de YouTube. Estamos cerca de los 1.200.000, así que suscribiros al canal de YouTube. Estamos cerquita. Y nada, nos vemos, gente. Chao, chao. Adiós, adiós.